Nosotros en el municipio de Mioqui estamos trabajando arduamente y muy, muy, muy fuerte para promocionar y dar a conocer, ya que nuestro municipio es una tierra fértil para la inversión. Nosotros vamos a tratar de invitar a algunos presidentes del sur del país y del norte también, para que visiten nuestro municipio, donde pronto se establecerá el proyecto de construcción de la planta cervecera de Heineken. Así es que eso nos va a abrir la puerta con el país y con el mundo entero. Hemos estado platicando con empresarios, con comerciantes, con prestadores de servicios, y bueno, todavía hay un hermetismo, todavía alguna gente de Mioqui no lo cree. Ustedes saben que este proyecto tan ambicioso se ha venido pues anunciando desde hace 20 años atrás, pero decirles que la próxima semana inician con la construcción de lo que viene siendo la barda perimetral del terreno, donde posteriormente bajarán todo el equipo. Decirles que se está construyendo ya lo que viene siendo la estructura para nada más llegar e instalar las fábricas como lo son actualmente la industria moderna. Así es que yo creo que basta con que nos demos una vuelta por Mioqui y que veamos los terrenos donde la planta cervecera se va a instalar, para que constatemos por vista propia de los trabajos que ya se están llevando a cabo. Y también quiero aprovechar para invitarlos para el próximo fin de semana. Vamos a tener la final estatal del rodeo. Es un evento muy importante para toda la región, especialmente para el municipio, ya que vamos a recibir a todo el estado. Así es que próximo sábado y domingo la final del rodeo, y próximo 12, 13 y 14 la final del serial estatal 4x4, donde tendremos más de 200 participantes en una ruta por la sierra de Mioqui y por el río. Y bueno, una pista que se está acondicionando, donde cada piloto de los jeeps estará pues demostrando su destreza para brincar algunos obstáculos. Decirles que esto lo estamos haciendo en coordinación con el Club Cerveceros 4x4. Es un club que nació ahí en Mioqui y que pues está ganando mucho terreno en todo el estado. Así es que invitamos a todos los que les gusta la jipeada para que nos acompañen el 13, 14 y 15 en el municipio de Mioqui.